dos años de gobierno, trabajamos por la inclusión de personas invidentes y débiles visuales. En coordinación con el programa Habitat, instalamos un laboratorio de cómputo con impresora Braille en la biblioteca municipal. Segundo informe de gobierno. Francisco Díaz, El Pollo. Viernes 9 de febrero, 6 de la tarde. Polideportivo La Huizachera.